Justamente que tenía yo el micro apagado. Como siempre, güey, como siempre. A ver, Clock Tower. Vamos a intentar, ¿vale? Pasarnos el final ese, que supuestamente es uno de los más complicados. Me he recorrido por lo menos 1000 veces el speedrun de Death Exvius, que es el que tiene el world record, si mal no recuerdo. Yo no voy a hacer un speedrun, ni mucho menos, porque no es un juego que me conozca de pe a pa como para hacerme un speedrun. Pero voy a intentar por lo menos sacarme el final de ese, tío, porque casi siempre, la palmo. No sé por qué. Es un juego que realmente, para mí, creo que ha envejecido súper bien. O sea, es una aventura gráfica de Clock Point. Muy buena, creo que es uno de los más representativos de terror en Clock Point. Creo que Clock Tower ha sabido. Es verdad que con la versión de Play 2, uy, perdón, la segunda parte que salió para Play 1, esos gráficos poligonales han envejecido muy mal. Han envejecido fatal. O sea, donde esté un buen píxel, que se quite el polígono rastrero. Se quite el polígono rastrero porque vamos. Por ahí tenemos a Scissorman. Hola Maxi, ¿qué tal, tío? Muy buenas. Bienvenido pre-Halloween. Bienvenido al pre-Halloween, tío. No sé si conoces la saga, no sé si conoces Clock Tower. Es una saga de videojuegos de terror muy antigua y que supieron seguir. A partir de Clock Tower 3 ya sí que ya era como más survival horror. Más tirando al típico survival que todo el mundo conocemos. Además, si mal no recuerdo, creo que Clock Tower, la tercera parte la hizo Capcom y se nota un montón. Se nota un montón que tiene un poco de Resident Evil en ese juego. ¿No conoces Clock Tower? Pues es una saga de videojuegos de terror que empezó siendo Clock Point, o sea, típica aventura gráfica de PC antigua, aunque la más conocida es la versión de Super Nintendo. La versión más conocida y la que más jugada, por así decirlo, es la de Super Nintendo, pero yo estoy jugando a la versión de Windows 98, ya llovió. Es la versión de Windows 98 y me van a matar. Vale, es que aquí pasa una cosa, ¿vale? En todo el recorrido nos va a perseguir un tío que se llama Scissorman, ¿vale? ¿Por qué? Porque va con unas tijeras. Bueno, no es un tío, es un niño de 9 años. En la cual va con una tijera súper gigante y básicamente nos va a perseguir por toda la mansión para poder matarnos. Nosotros tenemos que intentar, de alguna manera, hacer todos los puzzles que estén todo el recorrido sin que nos maten. Si nos encuentra, tenemos que escondernos, tenemos que buscar las maneras para poder escapar del pavo. Y aquí vamos a conseguir lo que es la capa negra, ¿vale? Que la necesitamos para el final ese. El final, o sea, el super ending, ¿vale? Que es como se llama. Es supuestamente el mejor final, ¿vale? El final perfecto, pero es muy complicado de sacar. Tiene que hacer ciertas cosas que te den para poder sacarlo. Tiene un montón de finales, ¿eh? No se me hace conocido el juego. Realmente Clock Tower nunca llegó a ser tan conocido en Occidente. Lo que pasa que los jugadores de antaño seguramente lo conozcan porque Clock Tower pegó un pequeño boom en el tema de aventura gráfica de terror.
Sobre todo el tema de el Némesis, ¿no? El típico Némesis de Resident Evil 3, que tú estás jugando y hay un pavo que te persigue siempre y de repente te aparece, te intenta matar, tienes que escapar porque tú no lo puedes matar porque es invencible. No puedes escapar, ¿no? Pues Clock Tower fue el pionero de ese tipo de juegos, ¿no? El que haya un némesis detrás tuya persiguiéndote mientras tú vas haciendo todo el recorrido y vas haciendo todos los puzzles que tengas que hacer. Entonces fue muy representativo ese tipo de terror que posteriormente hemos visto en muchísimos juegos. Ya sea Resident Evil 3, que es uno de los más conocidos, ¿no? Que siempre se dice Némesis en Némesis. En la cual tengas un bicho que de repente pueda aparecer y que te va persiguiendo por todo el juego para poder matarte, pero tú no lo puedes matar a él porque son invencibles. Ya luego cuando llegas al final del juego, pues sí, ¿no? Ya en el final del juego, pues ya sí te lo puedes cargar y tal. Pero básicamente tú no puedes. A mí me gusta el Code Verónica. Yo tengo pensado pasarme el Code Verónica en directo. Porque pienso que el Code Verónica es uno de los últimos Resident Evil de antaño. O sea, date cuenta que después de Resident Evil Code Verónica vino el Resident Evil 4, que fue el que estableció ya lo que serían las bases del nuevo survival. La típica cámara al hombro, una visión mucho más amplia del juego, totalmente en 3D. Más acción. Ay, ¿se te tildó o a mí? Espero que no. Ah, vale. Vale. O sea, si digo, a ver si va a ser problema mío o algo. Y se me ha ido a tomar por culo el directo. Digo, coño, que acabo de empezar, tío. Que acabo de empezar, no me. Y luego a partir de Resident Evil 4 fue cuando estableció el nuevo survival, ¿no? El típico survival con más. Pues con más acción, mucho más tiroteo, muchos más enemigos. Eso de guardar munición pasó un poco ya a segundo plano. Ya ahí fue ya cuando ya empezó, ya se estableció el nuevo Resident Evil, ¿no? A partir del 4, ya el 5, el 6. Fue más frenético que los anteriores. O sea, Resident Evil 1, 2 y 3. Era como más misterio. No podías gastar balas porque sí, porque te podías encontrar con las manos atadas. De hecho, lo vamos a ver hoy, porque después de Clock Tower me voy a pasar Resident Evil 1. El primero de todos, el de PlayStation, no el remake. El remake lo tengo ahí reservado para otro día. Y es lo que tú dices, ¿no? Daba miedo y por igual. O sea, yo recuerdo que Resident Evil 4 había partes que yo lo pasé muy mal. Hay una parte en la cual era la de que se vuelve todo muy oscuro y hay unas especies de armaduras que cobran vida y te van persiguiendo por todo el recorrido a oscuras. Y tú vas escuchando, porque tú lo escuchas, ¿sabes? El tema de Resident Evil 4, el tema del sonido es muy bueno. En el sentido de que el sonido te pueda acojonar. Bueno, eso realmente se ve en todos los Resident Evil. O sea, el típico grito de fondo, el típico ruido de algo. Eso lo hemos visto en prácticamente todos los Resident Evil. Es que prácticamente todos los Resident tienen ese toque. Sí, creo que era cuando tú manejabas a la rubia, a la chavala rubia. Era. Elisa. No, Elisa no era. ¿Cómo era, tío, el nombre? Elisa. No. Joder, ¿cómo era la niña que tenemos que rescatar? Porque realmente. Ashley. ¿Ashley era? No, Ashley. ¿Era Ashley? No sé, era el típico nombre americano de mujer. O sea, era el típico nombre americano. De hecho, es la que tenemos que rescatar en Resident Evil 4. Nosotros estamos ahí para rescatar a esa niña. Y era un coñazo, porque se te apagaban todas las luces, escuchabas las armaduras moviéndose, iban a atacarte, tú no veías un pijo, tenías que moverte para la salida.
Esa parte yo lo pasé un poco mal, la verdad. Yo tengo que decir que esa parte, uff, era jodida, era muy jodida. Pero también tengo que decir que el final del juego es genial, Leo un to macho. Bueno, y Leo cuando no ha sido un macho. O sea, en todos los Resident es como el que intenta salvar a todo el mundo. Leon fue un personaje que se comió la cámara, por llamarlo de una manera. Más que Chris, Jill Valentine también es un personaje que también. Pero en Resident Evil 2 los personajes se comieron muchísimo. Muchísimo a los demás personajes, o sea. Es que era brutal. A mí Resident Evil 6 no me gustó tanto. De hecho, Resident Evil 5. La mitad de la primera parte me gustó muchísimo el tema de cuando llegas a África, todo el mundo te mira mal, todo el mundo pasa algo, sabes que pasa algo, pero nadie te dice nada. Luego empiezan a atacarte, esa angustia de que no sabes para dónde ir, pero te está atacando todo el mundo. Esa parte me gustó mucho, pero ya después la segunda parte. Tío, y es que además, Wesker ahí, yo que sé, se convierte en Super Saiyan o algo, yo que sé, se le fue un poco la pinza. O sea, yo no entiendo qué coño se metió ese hombre por vena, pero Wesker, te quedabas con cara de, hola, ¿qué coño te has metido, Wesker? Luego está Chris rompiendo piedras a puñetazos, que eso a día de hoy no lo entiendo. Yo me quedé en una parte que no podía salir porque los doctores eran dos y me quedaba sin balas. Es que. Resident Evil 5. Tampoco. O sea, tienes muchos enemigos, pero no puedes matar a todos los enemigos. Porque no hay balas. Para todos los enemigos que te salen. Yo creo que ahí lo pensaron un poco mal. O sea, te voy a meter un montón de enemigos, te voy a meter a media África para que te revienten la cabeza, pero no está la suficiente munición como para cargarte a todo el mundo que te viene. Y hay que reservar balas, sobre todo para los jefes que te vienen, para las emboscadas, porque ese juego cada 2x3 te están haciendo encerronas, pero a tope. Llegas a un sitio, ¡bum!, encerrona, te entra por todos lados, un montón de peña. Hay que tener bastante cuidado con el tema de la munición. En ese aspecto se parece mucho a los Resident Evil antiguos. O sea, el tema de no gastes tanto, no vayas a pecho descubierto a los Rambo, porque te puedes encontrar con la. Te puedes encontrar con la debilidad de que te veas sin munición. Y te vas a pasar putas. O sea, ten cuidado con lo que haces. Y Resident Evil 6 me gustó la parte de Leon porque se parecía muchísimo a lo que era Resident Evil de antes, pero con la nueva tecnología que había implementado Capcom en Resident Evil. Pero no me gustó nada lo demás. O sea, de hecho yo me pasé el 5 y el 6 en directo hace muchísimos años. Y los gigantes que te encierran con los bus es fatal, me costó una banda. Es que en Resident Evil 5 todo es tiroteo. O sea, la primera parte es la que más me gusta porque es como la de más de misterio. O sea, te pones a buscar qué coño hay aquí, qué pasa en este pueblo, que todo el mundo está muy raro, se comporta de una forma muy extraña, la ambientación mola muchísimo. Esa parte de Resident Evil 5 me puto encanta. Pero luego está la segunda parte, tío, que. Uf, me cuesta digerir esa parte. A mí me cuesta. Con la animación del 3D del presidente que se convierte en zombie me hizo llorar. Te refieres a Resident Evil 6, ¿verdad? Que es prácticamente la primera parte, los primeros minutos de gameplay de Leon. Que tienes que ir a buscar al presidente y hay zombies por todos
lado y la oscuridad. Esa parte me moló. Es que me. Ya te digo, Resident Evil 6, el problema que hubo fue lo demás. O sea, para mí Resident Evil 6, la campaña de Leon, mola muchísimo. Porque me hizo recordar lo que era Resident Evil. Pero luego, la campaña de Chris, la campaña de Ada, la campaña del Jacob, creo que se llamaba Jacob. Creo que era Jacob. Que era el hijo de Wesker, que también estaba hiper mega chetadísimo. O sea, estaba ultra chetado. Esa campaña. No las trago, tío. Chris. O sea, la campaña de Chris en Resident Evil 6 es prácticamente lo peor que tiene Resident Evil 5. Pues una campaña entera. Era tiroteo, tiroteo, tiroteo. Era un puto shooter. Era un Call of Duty de zombies. Luego está. La parte de Ada no la recuerdo muy bien. La parte de Ada no la recuerdo muy bien, pero prácticamente era lo mismo que Leon, pero muy corto, porque era como los encontronazos que tenía Leon y Ada. Yo solo me jugué la de Leon, porque me dijeron que no juegue las demás porque no me van a gustar y solo me gustó la de Ada. Yo me jugué a todas, pero porque nadie me avisó lo que me iba a encontrar. Yo me regalaron el juego por Navidad. Además, lo recuerdo perfectamente. Digo, venga, vamos a jugar Resident Evil 6. El 5 me dejó un sabor agridulce. Vamos a darle una oportunidad a Resident Evil 6. Y a ver qué nos encontramos en este juego. Y me acuerdo que me pasé la campaña de Leon. Me gustó, no estuvo nada mal. El tema de los zombies, vuelven los zombies. La ciudad apocalíptica me recordó muchísimo a Resident Evil 2. O sea, muchísimo. Obviamente no como el remake de Resident Evil 2, que el remake de Resident Evil 2 es una maravilla. Pero digo, vale, se acerca a lo que yo conocía de Resident Evil. Pero luego jugué a la de Chris y era un shooter. O sea, era mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Tiroteos, bala por todos lados, tiroteo, mata, tiroteo, corre, tira. Digo, hostia, ¿esto qué coño es? Luego está la de Ada, que es la más parecida a Leon, porque básicamente la campaña de Ada lo que hace es contar cómo Ada está allí y por qué se encuentra con Leon y las veces que se encuentra con Leon. Y luego está la de Jacob, creo que se llamaba Jacob, que era el hijo de Wesker. Y básicamente esa campaña es una flipada. Porque imagínate los poderes de Wesker, pero en su hijo, y encima tú manejas a su hijo. Eso era una puta flipada. O sea, eso ya fue una ida de olla. Que dije, esto no tiene ni pie ni cabeza. Pero digo, vale. Me quedo con la campaña de León. Y me quedo feliz. Porque me ha gustado. Y ya está. Y eso fue lo que hice. Me quedé con la campaña de León. Y ya está. Hay una campaña que es la de Jacob, que es la que tú manejas, el hijo de Wesker, y básicamente tú tienes poderes. Además, eres súper fuerte, te pegas a piñazos ahí, es una puta locura. La metieron, no sé el por qué la metieron, pero bueno, tampoco me comió pan, porque la verdad es que lo bueno que tiene Resident Evil 6 es lo largo que es, porque tienen muchísimas campañas y cada campaña dura lo suyo. Y tienes muchísimo contenido. Y en ese aspecto lo hizo muy bien Capcom. Pero no sé, no. A mí no me terminó de convencer. Ahora, que cada uno ya haga lo que. Y luego ya llegó Resident Evil 7, que cambió todo lo que es. Pero es que Resident Evil 7 es muy distinto. Date cuenta que Resident Evil 7 te lo venden al principio como un Resident Evil, tú lo juegas, estás un poco en duda de Capcom. ¿Por qué llamas esto Resident Evil? Si esto no se parece a un Resident Evil. Me pones un juego en primera persona con una temática muy diferente a lo que nosotros solemos ver. Me metes en una casa secuestrado, la gente se comporta muy raro, típica película americana, es la típica película americana rollo,
La Matanza de Texas o algo así. Con una ambientación cojonuda, porque es que Resident Evil 7 tiene una ambientación que es chapo. O sea, mola un montón la ambientación de Resident Evil 7. Y hasta que tú no acabas el juego y llegas al final, tú no sabes realmente que es un Resident Evil. Sí. Pero el tema es que tú lo juegas y dices, Capcom, ¿por qué llamas esto a Resident Evil? O sea, ¿por qué? Y encima que sea canon. O sea, es el 7, es la continuación del 6. ¿Por qué llamas esto Resident Evil 7? Porque date cuenta que te hacen una especie como de reboot total del juego. O sea, te ponen la primera persona. Un juego en primera persona. La ambientación ya no es tan apocalíptica, es mucho más ambiental, mucho más Silent Hill, por llamarlo de alguna manera. Mucha ambientación de supervivencia, de exploración. Tienes que buscar esto para llegar a no sé qué, no sé cuánto, pero si te cuelas, tienes un némesis que te están persiguiendo totalmente, la familia Baker. Te persiguen por toda la casa. Es un juego tipo aventura de escape, realmente. Es un juego que tienes que salir de allí vivo y tienes que buscar las maneras de poder salir vivo. Pero hasta cuando ya tú llegas al final del juego y ves el final del juego, es cuando tú entiendes el por qué es un Resident Evil. Y no las preguntas que te hacías en tu cabeza de Capcom. ¿Hubiera llamado esto el nuevo juego de terror de Capcom? Creas una nueva IP y lo puto flipas, porque el juego era la hostia. No me pongas Resident Evil para vender, pero claro, tú vas con esa idea, pero cuando tú llegas al final y te pasas el juego, es cuando tú realmente entiendes por qué se llama Resident Evil. Hasta que tú no llegas al final del juego, tú no sabes por qué eso es Resident Evil de verdad. ¿Entiendes? Y ahí creo que Capcom lo hizo muy bien en ese aspecto. A mí el reboot que hicieron de Resident Evil me gustó mucho. Porque es verdad que hay que adaptarse a lo nuevo, ¿no? A las nuevas corrientes. Te terminaste tres veces el 7. Terminaste tres veces el 7. Yo me lo pasé solamente una vez. Y tengo que decir que me lo pasé una vez porque lo pasé muy mal jugando a ese juego. Yo tengo que reconocer que yo lo pasé muy mal pasándome Resident Evil 7. O sea, la ambientación es cojonuda, pero cojonuda de cojones. O sea. Pero yo tengo que reconocer que yo lo pasé muy mal, la verdad. Insecticida. Aparece el humo de insecticida. Y nos vamos de aquí porque si no, no nos morimos. A ver, ¿qué hay por aquí? Una lata de insecticida. Vale. Que tu hermana te tiró el CD. ¿Por qué te tiró el CD tu hermana? No lo entiendo. Vale, el insecticida se hace para quitar los bichos de la nevera. Y si quitamos los bichos de la nevera, obtenemos la llave dorada, que es la que abre la habitación del teléfono que suena en la casa. Y una vez que entramos en la habitación,
que suena en la casa, obtenemos la llave plateada, que es la que abre la biblioteca religiosa, y ahí es donde nosotros tenemos que mirar la pintura del fondo para poder saber dónde poner el cetro que abre la puerta al infierno. Y esa es la putada, que este juego, las habitaciones cambian de lugar y no siempre están en el mismo sitio. Así que tengo que averiguar dónde está todo para poder seguir donde tengo que ir. Pero como todo cambia y todo lo que hay aquí cambia de lugar, me tengo que saber muy bien el mapeado para saber dónde tengo que tirar, porque si no, nos perdemos por todos lados. A ver. Tío, pero ¿qué es lo que te estaba diciendo yo antes? ¿Cómo que tu hermana te tiró el CD? ¿Cómo que tu hermana te tiró el CD de Resident Evil 7, tío? A ver, esta es la habitación de música. No toquéis el piano porque os atacan. Pero si miramos detrás de la cortina, puede pasar dos cosas. O está el cetro o está el Scissorman. Si está el cetro, tenemos que acabar el juego con el cetro. Si está el Scissorman, tenemos que acabarnos con la estatua demoníaca. Entonces tenemos que hacer otro tipo de recorrido. Te lo tiró, pero ¿por qué te lo tiró? No lo entiendo. Yo quiero un piano. A mí me encanta el piano, pero nunca he aprendido a tocar el piano. Pero me encantaría poder saber tocar el piano. O sea, es uno de mis instrumentos favoritos. O sea, es que una buena pieza de piano es una... Se me pone el vello de punta. A ver, si tú no entiendes, yo tampoco sé. No sé. Estaría enojada. ¿Le hiciste algo para que te tiraran el CD de Resident Evil 3? Misterios de la vida de Maxi. Esta habitación creo que no hay nada. Nada rebre que nos dé algo. O sea, creo que no hay nada. Tiene un montón de piedras, pero aquí no hay nada. A mí me gusta la batería, tenía una de chico, pero se me rompió. Me gustan las guitarras acústicas, las clásicas y la eléctrica. Me gusta el piano y estoy estudiando violín. ¿Tocas el violín, tío? ¿Sabes que para mí una de las mejores combinaciones de música es piano y violín? Pones un piano, pones un violín y haces que llores. Que haces que llores de lo que estás escuchando. O sea, me parece una de las mejores combinaciones de música que existen. Me dijo, la encontré tirada y lo tiró. Si ves un disco de PlayStation, de Xbox, de lo que sea, eso no se tira, tío. O sea, ¿quién coño va a tirar eso? Aunque estés en el suelo, puede ser un accidente que se haya caído, pero eso jamás se va a tirar. ¿Qué me estás contando? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Resident Evil 7 no tiene la culpa de que se caiga, tío. No tiene la culpa de que esté en el suelo. ¿Por qué?
Lloraste por una semana, yo creo que también hubiera llorado. Sea, eso no se tira. Y encima ahorraste el dinero para poder comprarlo. Sea, ahorraste el dinero para poder comprártelo, tío. Es que jode mucho esas cosas. ¿En qué plataforma te lo compraste? Esta es la habitación del cuervo. Y aquí tenemos que liberar el cuervo. Vale, la PS4. ¿Te lo compraste nuevo, en plan recién salido, que te costó el dinero? ¿O te lo compraste de segunda mano, después de años y tal? Que era cuando la PS4 ya tenía unos meses de salida. Entonces, ¿te lo compraste nuevo? Pero, tío, es que te tiren un juego así por la cara, porque no lo entiendo. Es que no lo entiendo, de verdad. Vale, aquí tenemos que poner el cetro allí en el paragüero o en el florero o lo que coño sea, pero necesito saber que la tía sepa qué es lo que hay que hacer aquí. Y para eso necesito que entre en la biblioteca. En la biblioteca religiosa. En la biblioteca hay un mural que es como una especie de ritual satánico que te da a entender como lo que tienes que hacer con el cetro, en la cual tú lo visualizas y la tía pues se empapa de cultura demoníaca. Y sabe lo que tiene que hacer con el cetro. Que yo ya lo sé, lo que hay que hacer con el cetro. Pero hasta que la tía no lo vea por sus ojos, no te va a dejar la opción de poner el cetro ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que ir allí. ¿Cómo se llega allí? Consiguiendo la llave dorada. La llave dorada, ¿dónde está? En la cocina. Pero como dije antes, este juego, las habitaciones cambian de lugar. Entonces, siempre el mapa va a ser diferente. Entonces yo tengo que ir puerta por puerta encontrando dónde está la cocina, que puede estar
Este tío, esta zona da mucho mal rollo. Esta es la zona de los maniquís. Que si nos acercamos por aquí, creo. Se le cae la cabeza. No pasa nada. Que realmente no pasa nada. No. No, no pasa absolutamente nada. Pero da mucho mal rollo. Da mucho mal rollo. Realmente no pasa nada, o sea, es una habitación sin más, una habitación vacía. Pero da mucho mal rollo, es que este juego tiene años, ¿eh? O sea, este juego tiene muchísimos años, ahora estamos muy acostumbrados a juegos como Resident Evil 7 y cosas así, pero esto era el terror que había antes. Y la cuestión es que ha envejecido muy bien, que no ha envejecido mal. ¿Aquí qué hay? A ver. Un pasillo. Quiero la cocina. ¿Dónde está la cocina? Me cago en la puta, tío. Yo no me acordaba de esta mierda. Esta es la sala de trofeos. Y aquí igual. Es una habitación totalmente vacía, salvo para ver un muerto dentro de un armario. Tampoco hay gran cosa para poder ver. Parece la cocina, pero no es la cocina. La cocina se ve claramente que es una cocina. Más que nada porque tiene su nevera, su todo, ¿sabes? O sea, es una cocina bastante completa. Es una cocina de una casa del terror, pero está bien, está completita. Tiene termomí y todo. Entonces ahí es donde tenemos que conseguir lo que yo necesito. Es una casa de un psicópata. Pero la cocina la tiene reluciente. La cocina la tiene súper reluciente. Es que aquí no hay nada, tío. ¿Que dónde estaba la cocina, macho? Vamos a bajar. Aquí está el garaje, pero el garaje es para conseguir el final muy malo, porque básicamente lo que haces es ir al garaje, coges la llave del coche, te metes en el coche y te piras. El juego te lo pasas en 2 minutos. Y eso no es lo que nosotros queremos, queremos conseguir el final ese, que es el mejor final. Entonces, esa habitación que está allá al lado es la habitación del teléfono, pero aquí yo necesito la llave dorada. Y la llave dorada está en la cocina. ¿Y la cocina dónde está? No tengo ni idea. O sea, tienes que tener una muy buena memoria. Porque es que si no, te pierdes, tío. Es que es la mierda de esto.
Y mira que justo, o sea, tengo el juego aquí, ¿no? Tengo el juego aquí y justo al lado tengo un mapa. Un mapa más o menos representativo. El mapa me puede, más o menos yo puedo memorizar más o menos dónde pueden estar las cosas. Pero es que las habitaciones cambian. Y como cambian, no puedes estar seguro de que va a estar ahí la cocina. Entonces, ya he ido mirando varias habitaciones donde pueden estar y no está. Yo tengo memoria muscular. Espérate, ya fui, memoria cero. Tengo memoria muscular. Cuenta, la memoria muscular es muy importante para jugar, por ejemplo. En los fighting games, en juego competitivo de Street Fighter y tal, la memoria muscular es una de las cosas más influyentes que existen, porque haces las cosas sin pensar, te sale solo. No tienes que pensar para hacer una acción. O sea, tienes ya la memoria de lo que tienes que hacer en todo momento. Otra cosa es memorizar un mapa, porque memorizar un mapa, ya dependiendo de qué tipo de mapa, pero un mapa de una casa con tantas habitaciones y cada habitación te va cambiando según le va dando la gana, ya se convierte en un coñazo. Yo, por ejemplo, sé escribir sin mirar el teclado. Y eso lo aprendí yo a base de escribir. Eso es lo que se llama memoria. Memoria muscular. Básicamente lo haces sin pensar, sabes dónde. Tus dedos saben dónde está cada cosa. Yo, por ejemplo, el celular, sí tengo que mirar el teclado. Porque lo táctil no nos llevamos muy bien. O sea, el táctil y yo no congeniamos, no estamos derecho el uno para el otro. Aquí nos vamos a ir porque aquí sí te puede salir el scissor de la bañera. Y no tengo ganas de esconderme, la verdad. Sea, todo lo que sea táctil nos llevamos muy mal, créeme. Nos llevamos muy mal. ¿Manejas Lua? Pero Lua. Ah, vale, no. Lua no es Pitón, ¿no? ¿O estamos hablando de cosas diferentes? ¿Esta parte de la casa cuál es? No me suena esta parte de la casa. Lenguaje de programación. Python es un lenguaje de programación, ¿no? O sea, es un software para programación, que yo sepa. Y Lua también. Que yo sepa, Python es un software para crear, o sea, básicamente para programar. Creo, si no me equivoco, Python es para eso. Que a lo mejor estoy equivocado, ¿eh?
Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación de objetos o programación imperativa y en menor medida programación funcional. ¿Ves? Digo, creo que Python era un... no solamente un software de programación, creo que también era un lenguaje de programación, pero digo, a lo mejor estoy equivocado. Pero vale, confirmamos. Confirmamos, estaba en lo cierto yo. Estás en la cárcel, pero aquí tampoco hay nada, salvo si te pillan y te meten en la cárcel, que hay un final que se hace así, pero tampoco hay nada. Python se usa mucho para hacer cosas. Sobre todo tema de software. Es interesante. O sea, Python puede hacer cosas muy interesantes. Yo no tengo ni puta idea porque no soy programador, ni he estudiado programación, ni tengo idea de lo que se puede hacer con Python. Pero sé que se pueden hacer muchas cosas muy interesantes, la verdad. A ver. He mirado hoy, creo que por todos lados. Estoy mirando el mapa. Y el mapa... aunque esto es el garaje, creo. Ah, pues no. Estaba equivocado. Coño, ¿de dónde estaba la cocina, tío? Yo pensaba que en esa puerta era el garaje. Yo pensaba que esa puerta era el garaje. Tócate dos. Claro. Ya decía yo. Mi vecino era programador y una vez lo vi trabajando con los lenguajes y me gustó y quiero tomar clase de programación. Yo es que no tengo ni idea, tío, de programación. Tengo amigos que son programadores, que hacen cositas y tal. Pero... di programación un poco en bachillerato. Y buf. Lo pasé un poco mal. El lenguaje... informático, madre mía. Muy complicado, muy complicado. Muy complicado. Muy complicado, tío. Aquí usamos el insecticida, que es lo que yo dije antes, para matar a todos los bichos que hay ahí. Dime tú a mí qué carne, esa carne no puede estar buena ni de puta coña. Y conseguimos la llave dorada, que es la que yo necesitaba. Que me ha costado lo mío. Aquí se consigue el jamón. Que el jamón solamente lo vamos a usar si te pillan para ir a la cárcel. Necesitas el jamón para poder escapar. Porque si no, mueres, básicamente. O sea, hay un preso que está muerto de hambre, el pobre, y te mata. Entonces necesitas el jamón para poder escapar. Y aquí creo que estará el garaje. Stevie Wonder. Ese es el garaje.
Yo, por ejemplo, estoy con Lua por la razón de un reto de crear un mini mapa de un juego llamado Roblox, relacionado con lo de Tycoon, y se usa el lenguaje de Lua para crearlo. Sí, conozco Roblox. De hecho, ha cambiado muchísimo Roblox, ¿no? Antes era como una especie de Minecraft. Y por lo visto se pueden crear cosas bastante interesantes, así que se vea guay, que se vea bien. A ver, aquí está la llave plateada. ¿La llave plateada dónde estaba? A ver si no me aparece Scissorman por aquí, tío. Es que es muy difícil traspasar lo que tú tienes aquí a algo que se pueda ver. Es lo más complicado que existe. Pasa en la música. Pasa en todo, o sea, ando buscando scripts para hacer todo lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quieres hacer? Si no está la llave aquí. Vale, está la llave. Tipo poderes, pero si busca poderes solo hay de Dragon Ball Z y nada más. ¿Y quieres crear otro tipo de poderes o...? ¿Quieres buscar otro tipo de poderes? Mejor es uno de Dragon Ball Z para que parezca tipo fuego con el Kamea. Pero, ¿Roblox tiene historia o solamente es...? Vale, esta es la habitación que yo decía. Vale, tenemos que mirar el mural que hay en la pared. Y la música que hay es bastante creepy. Es bastante creepy, la verdad. Es algo así como Minecraft, ¿no? Que puedes crear tu propia historia, tu propio mundo. No, algo así, ¿no? Tengo que tirar la estantería, a ver por qué no la tira. Vale. Y básicamente ahí te deja claro que lo que tienes que hacer es poner el cetro en el florero o lo que sea. Tu propio server. Y puedes crear lo que tú quieras, supongo, como Minecraft. Creo que Roblox tiene más o menos la misma filosofía que Minecraft. Vale.
quiero quedar claro que la tía se ha empapado de lo que tengo que hacer. Sí, menos cosas para la mayoría de 18 años. Hostia, está restringido que se hagan cosas un poco sexuales en ese juego. Eso está guay, ¿eh? Eso está bien. Porque muchas veces la gente se lo toma un poco a su bola y crea cosas bastante extrañas. Hombre, por lo menos te leíste toda la política y quieres que no, mira. Tienes interés en hacer las cosas bien. Que eso poca gente lo hace. Me encanta cómo anda. Como parece que está enfada. Cuando una persona se enfada, que anda así como súper rápido y todo tenso. Que anda como cuando se enfada tu madre. Que va andando así súper rápido. Plan, te voy a reventar la puta cabeza. Pues así anda. Debería andar en plan como con miedo. Y no, anda. Anda que parece que está enfadado con el mundo. No me lo recuerde, me da malos recuerdos. ¿Se ha enfadado mucho o qué? Esta habitación no hay nada. Pero como tengo tan poca memoria, no sé para dónde tengo que tirar. O sea, tengo que ir al sitio de donde se hacen los rituales, pero no recuerdo si era arriba o abajo. Creo que era abajo, pero pues mira, rómpele su florero favorito y te enteras. No jodas, tío. Le rompiste el florero a tu madre y te la dio mortal. No me lo creo. No me lo creo, güey. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, Maxi, tío? ¿Cómo se te ocurre? Estaba jugando y la cagué completita. ¿Le diste un manolazo o qué? Qué típico, ¿eh? Jarrones y balones están unidos para que se peguen. Vale, aquí el cetro en el jarrón. Por favor, que te hayas enterado. Quita las flores y mete el seto porque no quiero ir otra vez a la habitación, por favor. Vale, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Ahora entra dentro, por favor. Balones y jarrones están unidos para amar. Vale. Aquí tengo que ponerme la capa y el perfume para que el perro no me vea. Vale.
¿Dónde vas, chiquilla? What the... What's that? It's a dog growl. Vale, ¿me dejas ponerte la capa? ¿Por qué no me deja ponerme la capa, tío? ¿Me dejas ponerte la capa? Que... What, tío? What? ¿Por qué no me deja ponerte la capa negra, tío? Menos mal que si le doy a continue empieza en la habitación donde entra, si no, madre mía. Como tengo que hacer esto otra vez. Me hago una pista y tú pones la letra. Jarrones y balones, tío, el nuevo soundtrack de mi canal. A ver, en teoría tengo que ponerme la capa y el perfume que conseguimos al principio del juego para que el perro no huela que no somos, que somos como el enemigo, que somos parte del culto. Pero no me dejaba ponérselo, no sé. Se ha quedado bugueado o no, no, no sé. Ahora sí, me ha dejado. Pero antes no sé si. Será viral, seremos famosos. Frogs, no sé. No sé si llegaremos a ese punto, pero me hace gracia porque una vez que pasas el perro se quita la capa y es como, claro, el perro solamente mira hacia un lado y no se da cuenta de lo demás. Lot. You are alive. Yo creo que no está tan vivo como tú crees. De hecho, creo que está un poco en la mierda. Así da igual, estoy yo cuando me despierto. Y yo cuando me despierto soy el colega, ¿eh? O sea, parece que me ha pasado un camión por encima, tío. Parece que estoy en las últimas. En los últimos momentos de mi vida. O que me he pegado un. Una fiesta del copón y lo único que he hecho es dormir. O sea. Incredible, esta parte es súper fácil. Esta parte del... Ahora hacemos esto. Sube, joder. Ahí. Usamos el botón del pánico. Sí. O sea, esta parte mola un montón por eso, tío. Porque tiene ese toque demonio. Y un bebé así, súper grande. Ya está. ¿Dónde vas? No, hombre, el de My Cry tiene un... Tiene un trato grande. Los de My Cry me gustaría pasármelos, tío. Me gustaría pasármelo en directo. Los de My Cry.
Creo que el único Devil May Cry que me he pasado fue el DMC. El reboot ese que hicieron. Así extraño. Yo las terminé por la razón de que se me borró mi partida, pues. Vuélvelo a jugar, tío, mola muchísimo. Toma por culo. Niño de los cojones. Ah, no, me va a salir los cuervos. ¿Qué le pasó al niño? Pues parece ser que no le gusta el ruido y se ha vuelto como loco y ha hecho, me tiro a tomar por culo. Y juego pasado ya. Clock Tower es ending. Vamos a añadirlo a la lista de juegos completados. Mi lista, tío. Pandemonium, yo lo metí. Sí, ¿no? Pagan Ventures. No, he metido Pandemonium. ¿Cómo que no? Si yo recuerdo que sí. Pues no. Pandemonium. Y Crash Bandicoot tampoco lo puse, ¿no? Ah, sí. Y Darkstalkers también. Y Red. No, Red Heart. Un momentito, ahora. El niño se vuelve súper loco. Ah, pues también. El niño se vuelve súper loco. Y le da algo chungo y. Y se pira. Entonces, Clock Tower. Es.